nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, esté con ustedes. Para disponernos a celebrar los misterios de la Eucaristía, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, conceda a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: alégrate sobremanera, hija de Sión, de gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Acuérdate, Señor, de tu misericordia.
Dios y Rey mío, yo te alabaré. Bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ustedes no vivan conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, sino el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. Entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra del Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estemos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta, pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. Señor, esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados por la carga, y yo les aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues, en el bautismo nosotros recibimos tres virtudes infusas que se nos dan, que es la fe, la esperanza y la caridad. De la fe, pues no tenemos mayor problema, puesto que incluso ahorita en el credo recitamos lo que creemos. Con la caridad tampoco tenemos mayor problema, ya sabemos cómo hemos de amar a Dios y a los demás. Pero cuando se trata de la virtud de la esperanza, lo más probable es que no sabemos lo que hemos de esperar. Y para nosotros es esencial saber qué debemos esperar para no esperar lo que Dios nunca nos ha prometido. Así de simple.
¿Sí? Entonces, Dios nos ha hecho tres promesas. Y esas tres promesas es lo que nosotros esperamos que se cumpla. So, no tenemos derecho a esperar lo que Él nunca ha prometido, porque nos equivocamos. Muchas veces nos equivocamos en eso. ¿Sí? ¿Cuántos no se alejan de la iglesia porque Dios no les cumple lo que Él nunca prometió que iba a cumplir? Entonces, es por eso que uno tiene necesidad de saber qué es lo que tengo que esperar para esperar eso y nada más. So, ¿qué es lo que Dios ha prometido? Lo primero, nos ha prometido el alivio. No nos ha prometido solucionarnos los problemas. Y hay que escucharlo bien. Hay que escuchar esto bien y entenderlo. Eso no significa que los problemas no tengan solución, pero eso ya es otra cosa. Lo único que Él promete es alivio. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Eso es lo único que ha prometido. No hay que confundir el alivio con la solución de los problemas. Sí, a nosotros nos sirve mucho entender esto. Porque imagínense, se nos pone que una cosa la necesitamos porque se me antojó. Y le exigimos a Dios que nos dé lo que a mí se me puso. Y resulta que pasa el tiempo y no sucede nada. ¿Sí? Entonces, lo que la mayoría de las personas busca no es alivio. Es la solución a los problemas. Y eso, Dios no se lo ha prometido a nadie. Sí, entonces, pues hay que pedir a Dios el alivio a nuestras dificultades. Sí, entonces, Dios no ha prometido, fíjense, Dios no ha prometido que nosotros nunca nos vamos a enfermar, o que nuestros hijos nunca se van a enfermar, o que los hijos o los padres nunca se van a morir. Eso nunca lo ha prometido Dios a nadie. Y hay que estar bien con eso. Es la naturaleza de las cosas que tarde o temprano a todos nos pasará. Eso es lo primero que Dios ha prometido. Lo segundo, Dios ha prometido misericordia. Y la misericordia es ya parte del alivio. La misericordia, aquí se entiende la certeza, la garantía que el Señor nos da de que cuando nos acercamos a Él con un corazón arrepentido y contrito, nosotros conseguimos el perdón independientemente de qué pecado hayamos cometido. So, como católicos tenemos la certeza de que Dios tendrá piedad de nosotros cuando nos acercamos a Él arrepentidos. Sí, independientemente qué pecado sea. Esa es la segunda cosa que Dios nos promete. La tercera, pues es la vida eterna. Y hay vida eterna para todos, en el cielo o en el infierno. Sí. Entonces, el objeto de nuestra esperanza es la vida eterna,
en el cielo. Y eso hay que pedirlo, hay que desearlo, hay que esperarlo. Quien no desea ir al cielo, quien no desea salvarse, no se salvará. Sí. Dios no ha prometido a nadie, ni nadie puede decir que Dios lo salvó en pecado mortal. Eso es imposible. Eso es imposible. Dice Dios que los que se mueren en gracia irán al cielo. Esa es la promesa. Quien no se arrepiente no va al cielo. Lo mismo que quien muere en estado de pecado mortal. Sí. Entonces, ¿cómo? Dense ustedes cuenta de lo importante que es saber qué es lo que debo esperar para esperar eso y no esperar otra cosa. Esperamos el alivio, la misericordia y la vida eterna. Y esas cosas hay que desearlas para nosotros y hay que desearlas para nuestros hijos. Hay que buscarlas para nosotros y para nuestros hijos. Imagínense, si yo amo a mis hijos, ¿cómo puedo yo decir, cómo puedo yo ocultarles a mis hijos estas tres cosas? No tiene sentido. ¿Cómo entonces conseguimos el alivio, el perdón y la vida eterna? Las conseguimos primero sabiendo estar con Dios. Sabiendo estar con Dios, principalmente aquí en la Eucaristía, en la visita al Santísimo, en la recepción de la comunión. ¿Sí? Entonces, por la Eucaristía, nosotros recibimos el alivio que necesitamos. De tal forma que cuando haya dificultades, cuando haya problemas, pues hay que conseguir su alivio en la presencia de Dios, en la Sagrada Comunión, en la oración. ¿Sí? Entonces, nos mantenemos con la comunión para encontrar alivio. Conseguimos la misericordia a través del sacramento de la confesión. Si la comunión me da la fuerza y el alivio, la confesión me da el perdón. Y con estos dos sacramentos, Dios nos hace mantener la esperanza de llegar a alcanzar un día la vida eterna, que es el tercer punto del que yo hablaba. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ella de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos para que el Señor haga crecer a la Iglesia en la fe, la esperanza y la caridad. Roguemos al Señor. Para que el Señor mire con bondad a todos los descarriados, los cautivos, los enfermos, los extranjeros, para consolarlos y fortalecerlos, roguemos al Señor. Que a los que estamos aquí presentes se nos conceda un espíritu de humildad, de devoción y amor al acercarnos a estos sagrados misterios, roguemos al Señor.
Oramos por Felipe R. Zendejas y Felipe Zendejas Jr., por quien esta misa es ofrecida. Roguemos al Señor. Quita de nosotros, Señor, lo que pueda separarnos de ti, y concédenos aquello que más contribuye a tu gloria y a la salvación de nuestras almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos. Oremos, hermano, para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. La oración que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad, justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Thank you.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Ponemos. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos, desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos, oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, mira a propicio del pueblo que a ti clama. Por la intercesión de la gloriosa e inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y de San José, su esposo, por la de tus santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos. Escucha, misericordioso y benigno, las preces que te dirigimos. Por la conversión de los pecadores y por la libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia. Por el mismo Cristo nuestro Señor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla y sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Sujétalo, Dios, pedimos suplicantes. Tú, príncipe de la celestial milicia, sepulta en el infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que merodean por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús. Corazón sacratísimo de Jesús. Corazón sacratísimo de Jesús. Corazón sacratísimo de Jesús.